chis. Buenas chavales, soy Trevor. Como veis, hemos comprado la skin de Mortis Dorado, una locura de skin. Y nada, ahora habéis visto bastantes buenos clips, ahora vais a ver pues partidas completas bastante buenas. Esta, por ejemplo, contra Poco Doble Tanque es increíble, porque Mortis contra Poco Doble Tanque sacas unas 20 ultis por partida y es una locura. Y nada chicos, decidme si os ha gustado que me haya comprado un Mortis Dorado, o si preferíais otra skin dorada. Imagínate, no Trevor, a mí no me ha gustado Mortis Dorado, prefería Crow Dorado. O ejemplo, os estaré leyendo los comentarios, ¿vale? Así que nada, estamos aquí con Mortis. Mirad la de ultis que puedes sacar. Es que mira. Otra ulti, venga, ulti tras otra, ulti tras otra. Así que nada, Mortis, un brawler que me encanta. No me considero muy buen Mortis, pero me paso bien jugando Mortis en Balón Brawl y eso. Y poco más, chicos. Me gusta bastante la skin. Dadle un like porque me ha costado una de oro. No tengo oro ya. Tengo 10.000 de oro, ¿sabes? Que yo he llegado a tener en mi vida 240.000. He tenido una de oro increíble. Y por las skins de oro ahora estoy más seco que yo que sé, chicos. Así que aquí veis una partidita bastante fresca, la verdad. No os voy a mentir. Y pues nada, seguimos trayendo partiditas. Me dijisteis que os gustaba cuando yo hablaba y comentaba un poquito las partidas, así que os las voy comentando. Aquí, un pro tip que os doy: con Mortis es muy clave intentar buscar matchups favorables. ¿Qué significa matchup? Enfrentamiento. Aquí veis que me tiro contra una Jessie. Jessie no me puede matar. Quita unos 1200 por bala y yo tengo 5300 de vida. No me puede matar. ¿Y por qué me ha beneficiado eso? No solo he hecho presión, no solo he matado a Jessie, no solo. Y bueno, y lo más importante, he cargado ulti. ¿Veis? Aquí estaba a un tiro de ulti, lo que me ha permitido entrarle y conseguir la ulti y ya poder empezar a ciclar y a curarme, ¿vale? Eso es muy clave y os recomiendo muchísimo que lo hagáis. Incluso cuando empieza la partida, chavales, si es Balón Brawl, os recomiendo que, a ver, tampoco la liéis, pero os recomiendo que medio suicidéis, en plan, vayáis muy agresivo con tal de cargar un poco de ulti, ¿vale? ¿Para qué? Para cargar bastante, gran parte de la barra de la ulti. Bueno, yo lo he intentado esta partida, pero no me ha salido muy bien porque la Tara me ha dado bien. La Tara, con Mortis, puedes entrar a una Tara siempre que gaste un tiro. Si ves que Tara gasta un tiro, entradle ya. Pero yo lo he hecho mal, le había predicteado que gastaría un tiro justo antes de entrar y me ha salido mal. Pero eso, claro, tú entras al principio, te medio suicidas. Aquí mi equipo, la lía que flipas, bueno, el Ekar se tira ahí arriba, no sé por qué, pero bueno. Tú te tiras al principio, cargas la gran parte de la barra y eso, cuando vuelves a entrar por siguiente vez, como acabo de hacer aquí, ya cuando entras y ya sacas ulti mucho antes y ya puedes empezar a liar la que flipas con Mortis. Así que espero que os haya quedado claro. Es un concepto bastante clave con Mortis, que es en el principio de la partida ya, aunque mueras, intentar sacar ulti. Para que cuando reaparezcas y entres en combate, tengas la ulti casi en uno o dos dashes. La gente como que no lo sepa, tú das un dash o dos
y sacas ulti y empiezas pa, 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 pa a ciclar y puedes ganar la partida. Eso te puede dar la partida, porque ya estarás toda la partida en ciclos de ultis de Mortis, ¿vale? Bueno, espero que os haya quedado claro, era eso simplemente lo que os quería explicar. Y nada, tenéis un poquillo de gameplay de fondo con Mortis dorado. Decidme que os gusta más con sombrero o sin sombrero, porque la skin dorada incluye los dos. Supongo que algún clip que os he puesto era con Mortis sin sombrero. A mí me gusta más con, pero el de sin sombrero también me mola. Así que decidme cuál os parece mejor a vosotros, ¿vale? Aquí nos ponen en desventaja. Y era, bueno, no os voy a decir las copas que iban los rivales. No es el típico desventaja de pocas copas de tus compis, sino es el desventaja de muchas copas de los rivales. Encima, mirad el combo que llevan. Mirando el combo, creo, sinceramente, no se me ocurre mejor combinación para este mapa de Balón Brawl. En plan, creo que llevan el mejor combo del juego ahora mismo. Y yo con Mortis dorado, Low y Nita Koala. Así que vamos a ver cómo desenvolvemos la partida. Bueno, os voy a decir ya que iban en 1100 y pico copas. Así que, ¿qué queréis? ¿Que ganamos? ¿Que perdemos? Vamos a ver. Pero bueno, aquí el Low de mi equipo lo hace muy bien. Las cosas como son, lo hace muy, muy, muy bien. Pero igualmente va a estar bastante difícil ganar. Aquí me tiro al Cold, yo lo hago bastante bien aquí también. Aquí consigo sobrevivir, así que no pinta mal la partida para ser un desventaja, ¿vale? Aquí, aquí la Anita la liaba, ¿eh? No la había visto en el momento de la partida, la liaba bastante. Y el Low se come los 3 tiros de 1000 del gadget de la Bea, que eso también hay que ir con mucho cuidado con el gadget de Bea ahora mismo, ¿eh? Aquí me tiro, gasto ulti, saco otra ulti, dejo a tanto a Ekar como a Cold bastante tocados. Uy, lo que os decía, el gadget de Bea ahora hay que ir con mucho cuidado. ¿Cómo se esquiva el gadget de Bea? Si está un poco lejos la Bea, tenéis que esquivar. Alejaros con las primeras abejas, alejaros en las segundas abejas. Y en las terceras abejas os recomiendo que os tiréis para adelante, porque si no os van a pillar y os van a meter 3000 de daño. Aquí nos marcan un gol, no podemos hacer nada contra ese Ekar. Ya sabéis, Ekar, un nuevo brawler que está muy roto, ¿eh? Fuera coña, Ekar está bastante roto. Pero bueno, tampoco pinta mal la partida. Aquí ahora ya tenemos la presión, tal. Yo tengo ulti, tengo gadgets, tengo mi dash largo. Y como vais a ver aquí, me voy a tirar con todo. Dejo súper tocado al Cold, lo mata mi compi. Mato yo a la Bea y esto nos va a permitir marcar, ¿vale? Nanita hace muy bien esperando ahí, lo hace muy muy bien. Y empatamos y metemos el 1-1 en el marcador, ¿vale? Así que tengo ulti, voy a... Mira, es que aquí me la juego. Intenta hacer la mía con un trickshot, pero el Cold me lo lee, ¿vale? Esa, bueno, es la, el, este clip lo habéis visto varias veces en este vídeo, ¿no? Es muy típico con Mortis, si los muros están abiertos. Con el dash largo pillas la bola, dash pelota y ulti para chutar. Y yo digo, me da igual que esté en desventaja, me da igual todo. Yo voy a ir a por el trickshot, no sé qué, pero me sale mal, ¿sabes? Era un vídeo... En plan, que dije, me la voy a jugar, tío. Sé que no me va a salir, pero si me sale, ¿qué? Si me sale y encima son buenos, porque claro, no sé los nombres. Imagínate, podía ser alguien conocido, ¿sabes? Porque ya que iban en altas copas, podían serlo. Imagínate que grabando vídeo me sale ese trickshot y encima contra gente buena, nada. Nada de locos, no puede ser, pa. Así que no me salió el trickshot, pero bueno, se intentó. Aquí mato al Cold, pero la Bea nos mete muy buen gol, ¿vale? Iban en, a ver, 1150 copas, así que para llevar esas copas y el mejor combo de Brawl Stars en este mapa, lo hicimos bastante bien. Encima yo troleé, así que podríamos haber ganado, creo yo. Y poco más. Aquí llevan un Rico, llevan Ekar, llevan Low. Low es un Brawl bastante fuerte ahora mismo, Ekar también. Rico, lo han subido, Rico no está nada mal ahora, pero a ver, yo le hago un poquillo de counter. No tanto, porque si no me equivoco, antes de que le bufearan a Rico, porque le han bufeado bastante en el último balance, creo que Mortis le mataba de 3 dashes. Pero bueno, aquí hacemos una muy buena jugada de equipo, ¿vale? Entramos ahí con la ulti de Frank y con mis dashes, matamos ahí a todos y marcamos gol. Así que a ver qué hago aquí. Ah, claro, el Low me hace muchísimo counter. Aquí la lío bastante, pero bueno, el Low se pone inmortal, ¿sabes? Se pone el gadget y yo no puedo hacerle literalmente nada, ¿sabes? Así que me lo hace muy bien el Low. Al menos le he gastado un gadget, pero bueno, muero, no me ha salido nada rentable, pero bueno, cosas que pasan. Aquí 1-0, estamos bastante encerrados, estamos muy 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 encerrados. Decido entrarle con todas al Rico porque es muy clave matarle. Porque si no, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos matado al Rico? Porque ya vendría el Ekar y seríamos un 3 contra 3, pero con toda la presión hacia nosotros. Y creo que hubieran marcado, ¿vale? Así que
Es que he gastado ulti solo para matar al rico, pero creo que sale rentable. Porque si se hubiera quedado ahí el rico, el Edgar podría haber hecho mucha más maniobra y nos podrían haber marcado gol. Así que aquí la Vivi de nuestro equipo intenta un trickshot, un poco troll. Aquí entro bastante bien aquí por atrás. No consigo matar a nadie, pero los dejo todos muy tocados. Y les permite... ¡Oh, qué buena la Vivi de mi equipo que lo remata! Así que espero que os haya gustado la skin. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.